Amigos, si ya aprendió dónde están los movimientos en la mano derecha, estos movimientos, ahora usted puede crear melodías, usted puede combinar, por ejemplo, comienza en el acorde de Do mayor, aquí está en Sol séptimo, de regreso a Do mayor, aquí está en Fa mayor. Está de nuevo de regreso en el acorde de Do mayor.